Querida comunidad biocéntrica, hoy quiero hablarte de un tema que me parece también muy interesante, sobre el cuándo presentar un proyecto biocéntrico, que tiene que ver con el tempo de la presentación, desde el momento en el que te se ocurre la idea, y la plasmas en papel, la escribes, la programas, buscas sala, en fin, hasta que la publicitas y la llevas a cabo y se manifiesta. Entonces, y esto tiene que ver con lo que te he contado en los vídeos anteriores, cuando te estaba compartiendo el proceso del curso que presenté sobre I Ching y biodanza. Entonces, si me sigues, sabrás de qué funciona. Si es la primera vez que me escuchas, bueno, pues decirte que fue todo un proceso, ha sido todo un proceso bien interesante, que comparto todo lo que me está aportando a mí también como facilitadora, que llevo este abril, hará 15 años, titulada como facilitadora de biodanza. Con lo cual ya es un recorrido hecho, pero aún así ocurren muchas cosas. Ocurren muchas cosas porque, bueno, pues porque nos olvidamos, porque estamos en otros momentos existenciales, porque nunca estamos en el mismo lugar y porque siempre, siempre, siempre estamos aprendiendo. Y entonces, no sirve el hecho de pensar, bueno, pues yo como ya soy una facilitadora máster, si pudiéramos decir algo con un nombre, pues ya me puedo despreocupar de una serie de cosas, ¿no? Pues esto no es así. No es así y nunca será así, con lo cual es una bendición. Porque esto, ¿qué hace? Pues nos mantiene en un lugar donde siempre estamos revisándonos y en una posición de humildad, de la humildad del aprender, del ser una eterna aprendiz. Y entonces esto queda muy bonito cuando se dice y tal y cual, pero lo más interesante es sentirlo dentro, porque se trata de esto, se trata de vivencia. Entonces quiero compartirte el proceso del curso de I Ching y biodanza, porque nada tiene ni un principio ni un final en apariencia. Porque todo está concatenado en todas las cosas. Y entonces quiero compartir contigo algo hermosísimo que tiene que ver con el tempo de la presentación de las cosas, que es lo que a mí me ha ocurrido. Y te voy a contar todo el proceso porque es muy probable que a ti te pueda ocurrir en algún momento, te haya ocurrido, te esté ocurriendo o que te pueda ocurrir en el día de mañana o no. Pues como tú sabrás, el curso de I Ching y de biodanza no se dio, no se dio, o sea, estaba todo, parecía que el universo estaba confabulando a favor mío para que se diera ese proyecto que me nace de un amor inmenso. Con lo cual, yo tenía la gran certeza de que eso iba a pasar, eso ya te lo conté en el vídeo anterior, ¿eh? Pero la novedad es que cuando no se dio, y entendí que todo tiene un proceso, te quiero contar que a pesar de que yo llevo ya 15 años facilitando biodanza como educadora biocéntrica y otros tantos atrás, en otras dinámicas, pero también grupales, de coordinación de grupos y así, puedo decirte que a pesar de los años de experiencia, volví de alguna manera a la vida, me devolvió una enseñanza que la estaba pasando por alto y es el tempo de las cosas. Escuchar el tempo de las cosas. Que no es tanto mi tiempo, sino es el tiempo. Y cuando hablo del tiempo, no estoy hablando solo de un factor cronológico, sino estoy hablando de un factor cósmico, existencial. O sea, no es solo Cronos, sino que es Cronos, Kairos y Aion.
que son los tres tiempos. Que esto es muy interesante porque se suele hablar solo de Cronos y Kairos, que es el Cronos del tiempo lineal, y el Kairos, que es el tiempo circular, el tiempo del aquí y el ahora, pero es que hay el tiempo Aion, que es el tiempo eterno, el de la eternidad, de la infinitud, el cósmico, el que va más allá de la hora incluso, y que es una hora eterno, es un presente continuo. Entonces, cuando yo pregunté a Li Qing por qué no había salido en este momento, entonces Li Qing fue muy claro, me dijo: no has respetado el tiempo orgánico, el tiempo de la vida. Y allí me asombré. ¿Y por qué me asombré? Fíjate tú, me asombré porque yo, esto todavía no lo he contado a la comunidad, pero ya estamos aquí, ya te lo cuento. Estoy escribiendo desde hace ya 2 años, estoy escribiendo un libro precisamente que se titula El emprendimiento biocéntrico, a partir de mi propia vivencia participando, colaborando en una cooperativa de trabajo y una empresa en la que se dedicaban al trabajo de cooperación y al emprendimiento. El emprendimiento de personas que tienen deseos de emprender proyectos existenciales para su propio sustento económico y también existencial. Entonces yo entré a trabajar en este proyecto como educadora biocéntrica. Y esta experiencia me llevó a estar escribiendo. En este momento todavía estoy escribiendo un libro sobre emprendimiento biocéntrico, que es algo realmente que no se trata demasiado, por no decir casi nada, en este mundo en el que estamos viviendo, en el que nuestra propuesta biocéntrica, desde la educación biocéntrica, desde la biodanza, es la mudanza social de la que ya hemos hablado, ¿no? O sea, una mudanza social basada en la comunidad. Una comunidad real, una comunidad biocéntrica. No solo porque es un nombre muy bonito y queda muy bien, sino porque nos basamos en la vida en el centro. O sea, de alguna manera estamos rescatando los valores ancestrales más pues las nuevas tecnologías y todo lo que aprendemos. O sea, no es volver a lo que estábamos. O sea, es de allí donde estábamos, de lo que funcionaba, en ese tiempo y espacio, rescatar eso y ponerlo en este momento actual con todo lo demás, con la tecnología, con los avances de la internet, de la visión de las salsas, con lo que funciona y está a favor de la vida, porque no todo está a favor de la vida. Aunque podríamos decir que sí, si habláramos desde un lenguaje más simbólico, porque en realidad no existe nada más que la vida. Pero hablando con concreción, hemos de decir que hay cosas que realmente no potencian la vida, que están potenciando otra parte, que es la parte del morirse. Entonces, si podemos decir que la vida es vida, muerte, vida, este triángulo maravilloso en el que se basa este universo en el que vivimos, o sea, el triángulo pitagórico desde la geometría sagrada y donde surge toda la explicación desde los egipcios, ¿no?, hasta nuestros tiempos y en toda la sabiduría perenne desde la India, en fin, todo es un trino. Entonces, desde esa trinidad, por decirlo de alguna manera, hay cosas que no favorecen la vida y que existen para recordarnos que la vida es una. Y si bien es verdad que luz y oscuridad es una danza constante en la que se mantiene el equilibrio, la tendencia es al equilibrio, por tanto hay cosas que hay que descartarlas. Entonces, el emprendimiento biocéntrico es algo realmente en el que
hemos de empezar a ahondar en él. Están surgiendo nuevas economías, nuevas visiones económicas, la economía social y solidaria que se le dice aquí en el entorno de España. En otros, no, en otros países se dirá de otro nombre, pero da igual. Quiero decir que es una realidad que hay propuestas muy serias que están funcionando desde hace tiempo y cuesta que se arraiguen porque realmente el problema lo tenemos en el individuo. No tanto en la propuesta, sino en el individuo, o sea, en el cambio individual. Entonces, si no hay un cambio individual, difícilmente en la comunidad puede arraigar nada. O sea, se arraiga a cambio de la transformación individual. Entonces, yo escribiendo un libro en el cual hablo de emprendimiento biocéntrico y de alguna manera hablo como una propuesta de cambio, a día de hoy emprendo una propuesta, un trabajo maravilloso de I Ching y biodanza y no sale. ¿Y qué me dice la vida? Me dice, el tiempo. Y esto es algo que yo hablo en el libro incluso. Y a lo largo de mi vida he tenido, vamos, montones de experiencias en este sentido. Y aún así, pasa. Entonces, fíjate qué interesante es esa constante observación, autoobservación que necesitamos. Y hablo de necesitar porque realmente la necesitamos. O sea, no como una angustia, sino como algo que realmente forma parte de nuestra... O sea, la autoindagación ha de formar parte del respirar de nuestra vida, del lavarme los dientes cada día, ¿no? De peinarme si es que te peinas, o de respirar en realidad. La autoindagación, porque la vida se encarga constantemente, la vida se encarga de devolverte información que tú no tienes la capacidad o el tiempo o lo que sea, para ver que en qué hay que mejorar para seguir, para que esta danza sea armónica, para que la tonalidad que eres tú como persona, o sea, personare, estoy hecha para sonar, esté de acuerdo con la sinfonía cósmica, en armonía con la sinfonía cósmica, con esta sinfonía tan maravillosa. Y ir adaptando mi tono, mi sonido, mi sonoridad, ir adaptándolo a algo que sea armónico. Y recuerdo que cuando estamos hablando de armónico, es algo que se compone de varios elementos, no solo de uno, sino de varios elementos, que hacen el acorde. Y estamos hablando de acorde, acordar entre mí, entre las personas, en el mundo, con el mundo, con la vida. Entonces, ocurre. 2 años escribiendo un libro que saldrá cuando tenga que salir, en el tiempo adecuado, y me encuentro con la misma enseñanza, una de las enseñanzas, que es el tiempo de la vida, que no es mi tiempo. Ni siquiera es el tiempo que está fundamentado en la ilusión, en el amor a mi trabajo, ¿no? Es decir, ahí lo lanzo porque estoy segura que esto es maravilloso para la vida. Y así lo siento. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. Hay un más allá del yo. Aunque ese yo parece que no es egoico, pero sigue siendo el yo pequeño, que se deja llevar por el impulso y no respeta el tempo trino, el tiempo trino, el de Kairos, Cronos, Aion. Y eso es lo que me ha pasado y quiero compartirlo contigo porque me parece muy importante, porque lo que nos ocurre es que cuando entramos en ese... No se ha dado aquello que yo quiero, si tan bonito es, si tan maravilloso es, por eso lo estoy haciendo, ¿no? Y estás en esta fase de repente no se da por las circunstancias que sean, podemos entrar en tristeza, en abatimiento, en frustración, en no sirvo para esto, es que en realidad estoy esforzándome para nada porque yo no me compensa. Sabemos
sabemos lo que es esto. Y esto es solamente un tránsito. Es solo un tránsito. Si tenemos la capacidad que se ejercita para ver en distancia, con distancia las cosas, sabemos que ese instante de frustración, de tristeza, de bomba atómica, por decirlo de alguna manera, puede durar un día, un segundo, puede durar una semana, o puede durar para siempre y desviarte de tu camino. Entonces, este vídeo es un poco para recordarte que no desistas. El I Ching tiene una palabra hermosísima que he incorporado en mi vida, que es la perseverancia. La perseverancia. La perseverancia en aquello en lo que tú realmente crees. Y cuando hablo de creer, estoy hablando de crear. Lo crees porque lo creas. Porque ya está creado en algún lugar en el que tú ya eres afín. Y tú lo único que haces es seguir ese hilo de Ariadna, que te va a llevar por un viaje de Minotauro, donde vas a encontrar dificultades, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar un monstruo. Y ese monstruo no es nada más que un espejo, en el que allí me encuentro yo, con esa oscuridad. Y aún así, tengo que matar al monstruo. ¿Por qué? Porque solo hay uno. Entonces tú decides quién va a vencer. La que se queda en el laberinto, en la caverna, o la que sale al mundo y sigue y persevera. Entonces este mensaje es para esto, para recordarte que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y solo hace falta... Bueno, digo solo, y en realidad es como fácil, ¿no? Es fácil cuando ya no estás. Pero cuando estás, te parece un acantilado del cual no vas a poder salir y te vas a hundir en la miseria y mil cosas. Entonces, no. No. No lo hagas. No lo hagas. No porque el mundo te necesite, no por eso, sino no lo hagas por ti, por nosotros, por lo que es, por la vida, por lo que somos. Porque no hay nada que sea porque sí. Si tú estás aquí, en la vida, es para ofrecer tus dones y tus talentos, lo mejor de ti, lo mejor de ti, en todas las versiones. Para navegar. Y lo mejor de ti no es estar todo el santo día alegre, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No es estar todo el santo día alegre y sonriendo y abrazándonos y besándonos, ¿eh? Cuidado que no va por aquí la propuesta. La propuesta va al interior, al centro. Al centro. Y con esto también quiero decirte otra cosa que también me ha ocurrido, que tiene que ver con este proceso que estoy viviendo del tiempo y de la temporalidad. Para celebrar precisamente el mes de abril, celebrar el Día Internacional de Biodanza, que es cuando nació Rolando Toro, el 19 de abril, pero también, curiosamente, es el año en el que yo hago 15 de titulada como facilitadora de biodanza. Y entonces me parece como maravilloso poder celebrarlo. ¿Y cómo quiero celebrarlo? Pues lo quiero celebrarlo danzando en la profundidad, en una propuesta de biodanza y profundización, radicalización de... Si eres biodanzante de como mínimo 2 años en grupo regular de biodanza, o también y facilitadora, facilitador de biodanza, titulado también, pues te invito, y estás por esta zona de aquí, de Cataluña, te invito a que vengas el domingo 16 de abril
a un encuentro para danzar desde la profundización. Si te interesa, luego aquí te pongo el enlace por si fuera de tu conveniencia. Pero la idea es esto, ¿eh? O sea, eso es el vídeo, en realidad el propósito es este: recordarnos que hay un tiempo sagrado que no es el tuyo ni es el mío, es el que va con y en la vida, y esto no es para decirte, no es para crearte ansiedad de decir, ¿y cómo voy a saber que ese tiempo es el adecuado para que salga el proyecto? No es para que te coja más ansiedad. Es sencillamente para que te tomes el tiempo para, no solo para sentir, sino para dedicar tiempo para generar un espacio y un tiempo en las personas para que también se interesen ellas. Y no sea tanto un estoy aquí estoy, vengan señores, ¿no? No es tanto eso, sino es yo voy, me entero, o sea, en educación biocéntrica estaríamos haciendo de una inmersión etnográfica, o sea, voy al lugar donde voy a hacer aquello, al lugar, y si no es un lugar es igual, redes, no importa, ¿eh? Pero que, o sea, voy a ese lugar y me empapo de los intereses de las personas. Y a partir de esos intereses de las personas, adapto mis propios intereses, que son de servicio a la comunidad, los adapto para ser realmente útiles ese servicio que voy a ofrecer. No es algo que yo ofrezca y la gente va a acoger. No va tanto por aquí. Sino es como un intercambio. Y ese intercambio tiene que ver con la comunidad que hablábamos la semana pasada. Que es, yo no estoy sola y vengo a ofrecer, a sirvo al mundo y desde esta soledad. Lo hago en comunidad. Y esto es un gran aprendizaje para todas. En todo momento. Que nos tenemos que recordar que somos una tribu humana. Somos tribu humana. Y es justo en tribu cuando aprendemos todo. Lo aprendemos todo. Y la manera de aprenderlo, según mi entender, es compartiendo saberes y recordando que todas y cada una de las personas tenemos esa sapiencia interna. Ese saber está en nuestro interior. El trabajo, y casi aquí digo trabajo, no tanto laboreo, pero también laboreo, es justamente del vivir, ¿no? Es justamente ir como desvelando esas capas que nos cubren con los desmerecimientos, con los miedos, con las angustias, con las prisas, con el estrés de llegar a algún lugar porque quiero ser feliz, porque quiero darlo todo, y entonces ya lo estamos dando. Esto es un aprendizaje muy interesante. Quizás no es tanto la prisa y a veces también es el no llego a hacerlo nunca, que esta es la otra cara, pero tiene que ver con esta trilogía del tiempo también. A veces unas corremos más, nuestra tendencia es el de la prisa, el del boom, el del rápido, del tren rápido, y las otras, la otra tendencia es el de voy demasiado lenta, en el sentido de que nunca llego a realizar las cosas. Entonces, todo es lo mismo. Se trata de equilibrio. Se trata de hacer y aprender haciendo. Y este hacer y aprender haciendo, la mejor manera de hacer esta danza de aprendizaje sigue siendo en comunidad. Porque si lo haces en solitario, va a ser más sufriente. Y no tenemos necesidad de sufrir. No tenemos necesidad de sufrir más allá de lo justo.
del momento. Bien, pues nada, estoy feliz, de verdad te digo que estoy muy feliz por todos los comentarios que me hacéis, por vuestras palabras que son hermosas y me alientan también, me alientan. Y crecemos juntas. Entonces, muchas gracias por todo, seguimos adelante y siempre, siempre, siempre con amor y servicio.